La Lotería de los Boyacenses se vinculó con Boyacá Bicentenaria en Corferias. Además del patrocinio en el evento, busca impulsar los talentosos microempresarios y medianos empresarios que hacen presencia en Bogotá. La Lotería de Boyacá es un patrocinador oficial de esta feria. Es una feria que viene siguiendo el mismo objetivo que se ha buscado con la Lotería de Boyacá, que es posicionar el departamento, la marca de Boyacá en el país. Bogotá es el público más importante de la lotería, 34% de las ventas se realizan en esta ciudad y para nosotros es muy importante tener presencia acá. Tenemos un pabellón, un stand en el pabellón 3, a mano derecha nos van a encontrar, van a poder ganar numerosos premios, pero sobre todo van a poder participar en la rifa de una moto Honda Navi, simplemente por la compra del billete la depositan en la urna y van a tener la posibilidad de ganarse una moto durante Boyacán Corferias. Chaparro aprovechó su presencia durante la inauguración de esta vitrina de negocios para invitar a boyacenses, colombianos y extranjeros para que visiten los stands distribuidos en 10 escenarios que ocupan un área de 36.000 metros cuadrados. El funcionario también habló de lo que vendrá para este fin de año con la lotería. Bueno, tendremos el sorteo extraordinario, es un proyecto que ya estamos adelantando y que a su debido tiempo le presentaremos a todos los medios. No vamos a desaprovechar el último año para presentar el sorteo extraordinario de Navidad y seguiremos en ese proceso de consolidación de la marca en este sorteo. Frente al pasado sorteo bicentenario, el gerente de la lotería lo calificó como un éxito, a tal punto que batió récord en ventas. Bueno, fue un éxito total, encontramos que en Boyacá logramos duplicar las ventas, pasar de 100 millones de pesos de ventas que tuvimos durante un fin de semana a 200 millones. Eso genera múltiples beneficios a los compradores que tienen más premios, a los distribuidores que tienen más beneficios y por supuesto en transferencias a la salud. Logramos aumentar las transferencias de cerca de 300 millones a 700 millones. Y eso es muy importante para el departamento, para la salud de todos los colombianos también y para seguir consolidando la marca, para seguir mostrando el Bicentenario y la importancia de Boyacá en la consolidación de nuestro país.